Hola gente, ¿cómo están? Espero que súper bien. Sí, espero que súper bien, señores. Pues, ¿qué les diré? Vamos a aprender la máquina virtual. Vamos a aprender la máquina virtual a ver cómo va con todo este rollo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ah? Se nos disparó Windows 11, ¿no? Se nos disparó Windows 11, está de locura. Ahí lo tenemos ya listido, listido dicen por allá. Está listo. TecnoPC Ecuador, te damos la bienvenida. Ahí está, mira esa chulada, mira esa belleza. Me gustó bueno, me han gustado los últimos cambios que han hecho, tomando en cuenta que la versión beta que muchos decidieron instalar, sabiendo que tiene muchos errores y piden solución de esos errores, que solo Microsoft puede corregir. Pues hay muchos cambios, muchísimos. La versión beta estaba en desarrollo, era una fase beta, misma que la pueden descargar del uno de los primeros videos que subí de Windows 11, donde pueden descargarla con la intención de conocer cómo era la beta, compararla con Windows 10 y comparar la beta con la versión Insider de Windows 11. Entonces, Windows 11 Beta, Windows 11 Insider, ver las comparativas y van a notar que hay un cambio radical y abismal entre muchas cosas, muchísimas cosas. Bueno, de primera mano, ya no hay la opción actualizar acá. Ya no está el botón de clic derecho actualizar, lo han quitado, muy parecido al Ubuntu. Y es más, algo que me sorprende muchísimo es que se parece bastante a Ubuntu directamente. Es una cosa, pero. Es una cosa increíblemente loca. Se la rifaron, literalmente se la rifaron. Hicieron muchísimos cambios en el sistema operativo que era la versión beta. Y actualmente en la versión que estamos probando ahorita, pues si hay cambios, si hay cambios. Saludos para Germán Chilín, Eduardo. Jean-Pierre, Edgar, Osvaldo, Daniel Chungara, Jack García, Juan David, Mike Seilaya, Félix 22, Pablo Valvospinos, Autotronicar, Isa Salvador Ramírez, Emerson Otoniel Abarca, yo, ¿cómo es? José Alexander Morales, Eric HD, Fabián Míguez, The Dark. Eduardo, Jean-Pierre, por acá tenemos a Hospital de Computadores, Paz de Ariporo, Ricardo Guevara, y siguen sumándose y siguen creciendo, Oso Polar, Franco X10, Juan de Dios, Edgar Hernández, Jean Erdoiza, Iván Darío Sereno, José Navarro, Miguel Ángel Leiva, Ángel Rafael Pérez, Alejandro Osorio. Edward Osvaldo Renderos, Ricardo Guevara, Larry Salsa, Mauro Herrera, Ismael, Diego Trejo. Bueno, siguen ingresando al chat. Bienvenidos, bienvenidos chicos, chicas. Gracias por acompañarme. Bueno, yo solo quería mostrarles cómo quedó la versión Insider. Así conversando y quiero que participen, quiero que me digan, Luis, mira si esto hay en el sistema, mira si puedo hacer esto en el sistema, mira si hay un cambio en tal cosa. O sea, vamos comparando de lo que ustedes conocen que se puede hacer en el sistema con lo que tenemos ahorita en la versión Insider. Hecho. Y recuerden que la versión Insider también es un sistema que está en desarrollo y es previa a la versión final. Y es posible que todavía tenga algunas cositas que se tengan que corregir todavía. Así que hay que tener paciencia. No las podemos corregir nosotros, sino es el fabricante o el que está desarrollando esta arquitectura, esta plataforma. De hecho, por ahí me dicen que tienen problemas en el icono de búsqueda, ¿ok? Icono de búsqueda está funcionando. Vamos a ponerle nueva carpeta. Me detectó la nueva carpeta. Está funcionando muy bien. Normalmente el problema de los errores de funcionamiento de un sistema operativo no se deben al sistema, sino a los pésimos procesos de instalación que nosotros hacemos, por lo general. También se deben a que nuestra ISO descargada está con errores, nuestra memoria USB está con algún error, no funciona correctamente, nuestro puerto USB no transfiere el sistema
correctamente al disco duro o a la unidad de almacenamiento para instalarlo. Pueden haber fallas, entonces hay que corregir ello descargando nuevamente la ISO y volver a probar. Store, Microsoft Store, ahí está la búsqueda. Microsoft Store, y bueno, ya está abierta, ¿no? Está abierta la Microsoft Store. Me parece interesante cómo están manejando este tema los desarrolladores de Microsoft. Están haciendo cosas que en un principio nosotros las vimos con el famoso Windows Longhorn. Para aquellos que no conocen qué es Longhorn, pueden buscarlo de esta manera y hacer más o menos, ahí pueden agarrarle una idea de qué es lo que significa Longhorn y qué es lo que debieron haber hecho desde un principio los de Microsoft. Aunque esto no tiene mucho parecido con Longhorn, pero van por ahí, va por ahí. Este Windows 11 tiene mucho, 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 mucho potencial realmente. Puedes, a ver, vamos a... El Bing sirve para buscar Google. Y en Google sirve para buscar otra cosa. Windows Longhorn. Longhorn. Ahí está. Y pueden buscarse los chorrocientos de videos para ver cómo era el asunto de Longhorn. Y el famoso Longhorn Concept. Que también era otro. Con Concept. Que también era otro. Este es el video. No sé si tal vez lo pueda reproducir sin que me existan copyrights después. Vamos a ponerle mute. Y vamos a ponerle así como de aceleradita. Más o menos ahí. Si después, ¡ay, copyright! Mira, esa es la más o menos como se suponía que lo iban a diseñar en un principio. Esa era la idea de Windows. Claro, era después del XP. Se suponía que se iba a reemplazar al Vista y que no iba a haber otro sistema. La funcionalidad de esto era una cosa bárbara. O sea, se veía algo muy, muy distinto a lo que realmente se propuso después con Vista y Windows 7. Pero ya aquí se hablaba de la comunicación con los teléfonos, el multi-desktop. Muchas cosas que actualmente Windows 11 ya las está integrando. Y que Windows Vista empezó a traerlas como novedad. Que luego se rechazaron y luego metieron cosas con Windows 8.1 y que a la final Windows 10 comenzó a presentar hacia los usuarios como novedades, ¿no? Pero a la final no había nada bonito, era una cosa muy cuadrada, pura baldosa cuadrada, que no llenaba todavía la expectativa visual del usuario. Y Windows 10, pese a que empezó a funcionar ya bien con el tiempo, empezó a tener muchísimas palabras, muchísimos problemas de funcionamiento con las actualizaciones, pues las actualizaciones empezaron a desplegar de una forma muy, muy incorrecta. Y eso obviamente llevó a que muchos usuarios tuvieran muchos problemas, y no porque las actualizaciones se instalaran, sino por la falta de mantenimiento después de instalar actualizaciones y muchas cosas más, como ya se los he comentado antes. Pero bueno, dice... Ahí están nuevos suscriptores. ¿Cómo es? Bienvenidos nuevos suscriptores. Japal, CC, Camavaro Valest, Mauricio Puya, Ariel Sánchez, Guillermo Alberto del Castillo, Mariano Nicolás Molina, Luis Urgiles Narváez. Tenemos por acá a Rojo 76, Julio César Altamirano, Ariel Sánchez, Steven Juan Rodríguez. Saludos, chicos. Ok, vamos a seguir viendo el sistema así rapidito. Ay, mira el Windows Defender. Si vieron el sistema operativo... Es más, déjenme verificar si es que podemos abrir una ventana por separado del YouTube, donde yo subí la primera impresión de Windows 11. A ver, Windows 11. Era un directo. Ay, rayos con esta cosa de YouTube. Videos. Vamos a ver todos los directos. Quiero ver el video que habíamos... Aquí está el Windows 11. Quiero ver si este tiene el tema de la comparación del panel de control.
Quiero verlo acá. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Creo que nunca abrí el panel de control acá, por lo visto. Bueno, no importa. El tema es que en el panel de control de Windows 11, en la versión beta sí era diferente. Y miren, ahora es así. Configuración. Miren eso. Es muy parecido al menú de control o al panel de control de Ubuntu. Es muy parecido. Ahora es así. Ahora funciona de esta manera. Ahora lo configuras de esta forma. Luz nocturna, puedes activar el HDR. Revisemos sobre el HDR. Aquí tienes información. Y claro, en este caso mi tarjeta de video no funciona por ser la tarjeta de video virtual, no funciona con HDR en BingWare, pero en una máquina real sí. En una máquina real, yes. Así que eso hay que probarlo. Y tengo entendido que el tema del HDR va a cambiar radicalmente la calidad visual, la calidad gráfica en entornos de juegos. Así que vale la pena probarlo cuando ya esté listo. Opciones de energía. Acá está el tema de la energía. No hay muchas opciones de configuración. Temas muy, muy básicos. Bueno, han cambiado bastante la posición de muchas cosas. Nos toca rebuscar un poco más cómo está todo para aprendernos las nuevas rutas de todas aquellas cosas que ya conocíamos por defecto su ubicación. Entonces sí creo que vamos a tener que buscar un buen tanto las cosas. ¿Qué dice por acá Ángel Rodríguez? Hola, soy Emilio. Almira, me da problemas con los permisos cuando se crean varias versiones, estaciones de trabajo en la última. Sí, no he tenido problemas realmente. Yo en realidad no he tenido problemas hasta el día de hoy con sistema operativo. Dice, parecen las configuraciones de Genome. Duplicado de pantallas o resolución. Dice, buenas, hay una versión oficial de Windows 11 para los insiders. Es la que estoy entregando en este video, que está abajo en la descripción de este video. Que dice, descarga la versión insider. Ahí está. Abre el administrador de tareas. Ok, vamos a ver el administrador de tareas. ¿Qué quieren ver del sistema? Digan, ¿qué abrimos del sistema? Ok, aquí configuración de barra de tareas. Ahora, en la barra de tareas ya no te da muchas opciones, como pueden ver. Veamos si shift, clic derecho, tampoco. Pero sobre el menú de inicio, clic derecho, administrador de tareas. Ahora está acá. Recuerdan que en Windows 10, como es en Windows 11, originalmente era esto. Clic derecho, administrador de tareas y un montón de cosas adicionales. ¿No es cierto? Pero en cambio, ahora en el nuevo, en la configuración de barra de tareas, solamente es configuración de barra de tareas. Pero en el menú de inicio tienes esto. Tienes ya el resto de opciones, configuraciones del administrador de discos, del administrador de equipos, el administrador de dispositivos. Tienes configuración y características, programas o aplicaciones, como quiera que se llamen. Ahí está. Mira, ahora te muestra así los programas. Ya se dividen los programas, se nota cada programa de cada otro. Aquí inventándome palabras y frases, chicos. Pero ahora el administrador de tareas acá, vamos a ver cómo está. Ok, viene siendo la misma vaina de siempre, no veo ningún cambio. Microsoft Edge WebView 2, ok. Esta es la cantidad de servicios que tiene. Windows Terminal. Viene widgets de Windows. Está el antivirus. Bueno, los controladores de video. Inicio. Veamos por acá. Host del sistema. Bueno, acá vemos un montón de cosas del sistema operativo como tal. Ay, carambas. Ok, los servicios. Perfecto. En rendimiento, el consumo está siendo muchísimo menor. Sí, a nivel de memoria, pese a que es una máquina virtual que tiene un i7 y tanta vaina. Este es un i7 de dos núcleos nada más, en máquina virtual, que podría ser muchísimo PC. Pero les voy a comentar, con la versión beta sí había un mayor consumo. Incluso, ahorita comparándolo con Windows 10, veo que sí ha bajado el consumo tan solamente encendido. Sí, veo que hay un menor consumo en relación a la versión 10 y a la versión 11 beta que salió. Así que, bueno, sí veo un menor rendimiento, un menor consumo y un mayor rendimiento. La ISO anti-TPM. Dejen de inventar cosas, muchachos. La ISO anti.
Eso no existe. Simplemente el sistema operativo, según Microsoft, posiblemente ya no se requiera el TPM como requisito primario. Así que eso hay que esperarlo en la versión final que se va a entregar y hay que estar pendientes. Y el Security Boot es algo opcional que vienen en todos los equipos desde la primera generación de computadoras. Incluso me he topado con máquinas un poco anteriores que venían ya con Security Boot. Así que, bueno, eso ya vienen en todas las máquinas por defecto de fábrica. No hay nada que mendigarle ahí a Microsoft de que no le pongan nada con relación al Security Boot. Otro tema muy importantísimo es que, lamentablemente, señores, los que tienen máquinas pobres o bajas o de escasos recursos o como quieran decirlo, no van a tener 32 bits. Para los que están escribiendo spam de manera repetitiva, les van a bloquear. No lo hagan. No va a venir en 32 bits. Lamentablemente se les acabó la fiesta. No hay más 32 bits, solamente 64 bits. Windows 11 solamente viene para 64 bits. Así que chau con las máquinas viejitas. Vamos a ver. Luis, yo fui uno de los que instaló, como ya había dicho, pero en los discos de pruebas para ver el rendimiento del equipo y por el momento todo bien. Genial, bien, bien. Una pregunta, ¿la ISO que subiste trae las distintas versiones? O sea, Home Nop. No, solamente es la versión Home. ¿Para qué quieren tanta versión si solo es un Insider? A veces pecamos de defeciosos. Tranquilos, prueben y ya vamos a hacer un experimento para que aprendan algo nuevo. Vamos a hacer un experimento que les va a gustar con Windows 11. Y espero que funcione, porque no lo he hecho todavía y lo voy a hacer en vivo. Y si funciona, en buena hora. Y si no funciona, pues se jodió. Dice, bro, con ese ISO que subiste, ¿se podrá actualizar a la que podrá salir? Sí, esta sí se va a actualizar a la versión final. Luis, ¿para qué fecha tienes previsto que Microsoft te haga la entrega de la ISO estable? En septiembre. En septiembre será la ISO estable para todos a nivel mundial. Pero la versión, los que están por decir, tú tienes Windows 10 en tu máquina y quieres actualizar sin perder nada de lo que ya está en tu máquina, simplemente te tocará esperar lamentablemente hasta agosto del próximo año. Si quieres instalarlo en cero, pues vas a tener más de acceso a ella. ¿Qué dice? Las arquitecturas no se pueden pasar a 32 bits. ¿Para qué? No es solamente de clic derecho pasar a 32 bits, es todo un desarrollo de 32 y 64 por separado. Son dos arquitecturas completamente distintas, que visualmente al usuario es lo mismo, ¿no? Uno ve Windows, pero no identifican que son dos cosas totalmente distintas que requieren su propio desarrollo. Ok, se instaló el Java sin ningún problema. Pregunta que nos interesa, ¿valdría el método de Rufus para instalar en esta ISO y obviar el TPM? No lo he probado, pruébenlo. Acaba de salir ahorita y le estoy entregando ahorita. No es que es algo que salió hace un año y ya vengo instalando en 2000 equipos y ya sabemos, no. Les invito, acaba de salir ahorita y se las estoy entregando ahorita, eso ya les queda a ustedes probar y comentarme en los comentarios, en la caja de comentarios, cómo les fue. Aunque, según tengo entendido, Rufus está haciendo de las suyas para que podamos instalar Windows 11 en casi todos los equipos. ¿Qué pasa si instalas en una máquina principal y no en una virtual? Nada. Vas a tener, si es que la ISO tiene errores, pues vas a tener errores en la principal. Y tienes que tener conocimientos para poder solucionar dichos errores en caso de que la versión Insider tenga errores. Aunque hasta el momento la ISO ha estado funcionando bien, la he probado durante todo el día que acabó de salir. La probé, he estado así jugando, checando, analizando, viendo cómo está una que otra cosa, pero está dentro de lo funcional. Saludos, hermano, igual desde Ecuador, Cristian Recalde. Control al suprimir, veamos, control al suprimir. Ahí está, enviar control al suprimir. Así aparece ahora, mira, oscurito. Ahora aparece así. Cerrar sesión. La hora. La fecha. Hables. Abres y vamos a desplegar. Tenemos que ir acá. Apagar, reiniciar. Acá tenemos accesibilidad. Narrador. Java. Tenemos el narrador, tenemos la red, tenemos esto. Ok.
Te damos la bienvenida. ¿Qué jugaste en la ISO? No uso juegos. Yo no soy un usuario que pierde el tiempo jugando. Yo soy alguien productivo. A nivel de trabajo. Que jugar no es un trabajo. Es diversión. Y no me gusta divertirme. No me gustan los juegos. Me refiero a jugar, a manosear el sistema, a tocarlo, a probarlo, conocerlo, abrir configuraciones, configurar cosas, ver cómo funciona una o otra cosa, ver si funcionan las impresoras en red, ver si es compatible con programas, ese tipo de cosas. A eso jugamos los técnicos. Ustedes dedíquense a jugar si es que les gusta jugar. Yo no juego. Muy poco juego. Y es más, tengo instalado en mi máquina el Epic Games y solo juego Paladins, y eso porque ya me obligan a jugar, y ahí, por mí, yo no juego nada, no me gustan los juegos. ¿Me puedes pasar? No te puedo pasar la ISO. ¿Por qué razón? Porque ya está publicada, pues, amigo, revisate los comentarios abajo en la descripción del video. Ahí está. Por algún motivo, mi PC dice que solo tiene 57 GB de almacenamiento. ¿Crees que la Wii funcione en este equipo? La ISO requiere 60 GB mínimo, así que en teoría tendría que funcionarte, pues el sistema operativo instalado pesa esto. Propiedades. Pesa 22.1 GB. Claro, si tienes 60 GB se te va a acabar instalando el Office. Pero bueno. Los drivers de Windows 10 son compatibles con los de Windows 11. La mayoría de los controladores sí. Mariano Quesada. Hola, amigo. ¿Cómo estás, Mariano? Por cierto, Luis, unas partidas de Paladins. Sí, de Paladins. Sí, ya vamos a organizarlo. Sí, está de echarnos unos Paladins por ahí. Ya, ustedes me obligan a jugar Paladins. Dice. Rojo, yo tengo el DTPM y Windows 11 pide el FTPM. Tengo la peor suerte del mundo. Espérate a ver qué pasa con la versión final, porque mucha gente criticó justamente este rollo y a la final pues están posiblemente cambiando algunos requisitos en la versión final. PokeStream25, acabo de ver tu video, estaba por bajar la ISO, pero me sale un error. No hay ningún error, está funcionando. Déjame checar. Veamos si es verdad. Si es la verdad. Si es de verita. Ok, estoy en mi canal. Ahí está. Vamos a la ISO que acabo de subir recién en este video. Ahí la subí. Está por acá. Descargar de Mediafire. Clic derecho. Cerrar. Descargar. Y mira, ahí está, me empezó a descargar sin problema, cancelar. Listo, funcionando, descartado el error. No es un error mío, es un error tuyo. Algo está pasando con tu internet o tu sistema. Vamos a ver. ¿Qué es el TPM? El Trust Platform Module. Es una plataforma de seguridad. El link se funciona, estoy descargando ahora. Emilio Almira, ¡excelente! Hola, Xafire, bienvenido a nuestro moderador. Que a los años que se asoma. A tomar lista a los moderadores. Por acá me dicen, ¿será que tumban el link de la ISO? No creo, la beta sí la habían tumbado, pero ahora la Insider ya se la están entregando a todos los usuarios Insider, por ende ya es pública de alguna manera. ¿Qué tal, Luis, desde Perú? Veo que nuevamente tu navegador, tengo curiosidad, ¿cómo se llama la extensión copy que veo en tu navegador? ¿Extensión copy? ¿Cuál extensión copy? Esto. Es para copiar, por decirte, esta página web no me deja copiar el texto que está acá, está protegido. Con esto puedo copiarlo. Bueno, ya vimos un poco de la ISO, lo que quería mostrarles era eso, ya está la ISO, quería conversar un poco, quería ver sus preguntas en relación a qué quieren ver de la ISO. Dice, buenas, escalando el Hyper-V, vamos a ver qué tal, saludos desde Aguascalientes. Bro, ¿puedes instalar la aplicación de Android? Veamos. Es una muy buena pregunta. ¿Dónde está el store? Veamos si es que hay aquí aplicaciones de Android. En teoría, deberían haber aplicaciones de Android acá. Aplicaciones.
Nombre de alguna aplicación de Android. Yo de Android no tengo ni idea de las aplicaciones. PC, Holloway. Ah, mira, PC móvil. Dice PS emulador para PC. No, no quiero emuladores. TikTok. TikTok. Video downloader. Veamos que sale nuevamente TikTok. Aplicación. Oye. Veamos. Obtener. Dice, úsalo en todos. No, solamente quiero aquí. Instalar. Ah, mira, ya está instalando. Está descargando. TikTok. Dice, inicia la sesión. Ah, esto es para configurar con los widgets. Iniciar TikTok. Mejor la cerramos porque si no, después me ponen copyright con esa vaina de la música que suena ahí en TikTok. Se abrió el TikTok, pero ya voy a probarlo. No está mala la idea. Vamos a San Google. Vamos a Google. Ay, cálmate, Google. Cálmate, Bing. Se volvió loco. Solamente para probar nada más. De hecho, vamos a ver qué descargamos de acá. ¿Qué descargamos? Algo que sea... salud. Cerrar. Adiós. Ya no sé qué descargar. No se me ocurre nada. Vamos a ver qué pasa con esto. Veamos si se ejecuta, si se instala. Ojalá funcione, ojalá sea como yo creo que debería ser. No la he descargado, no la he probado antes. Estoy aquí indagando. No, estoy indagando como todos ustedes, indagando a ver qué onda. Dice aceptar, descargar una APK. Vamos a ver si se instala una APK. Prueba si hay WhatsApp en la tienda de aplicaciones. Ok, vamos a ver WhatsApp. Inicio. WhatsApp Desktop. Pero esto creo que ya lo traía el Windows 10. ¿O no? Store, déjame ver esto. Microsoft Store en Windows 10. Esta es la de Windows 10, miren, esta es la de Windows 10. Veamos si aquí sale WhatsApp, creo que WhatsApp ya la tiene en Store para, sí, o sea, está para Windows, ya está para Windows. Pues no tendría sentido instalarla. Vamos a ver qué pasa con esto. Control J, abrir archivo. Aplicaciones, hay que hacer algo. Buscar. Veamos cómo es este rollo. ¿Alguien sabe instalar aplicaciones en Windows 10, en Windows 11? ¿Alguien sabe cómo instalar las aplicaciones? Yo creo que debemos activar el emulador de Android, de Linux, ¿no es cierto? Si no me equivoco, creo que eso tendríamos que hacerlo por acá. Créanme que estoy batallando con esto, estoy lidiando para conocerlo un poco, para enterarme. Pero bueno, con una semana de uso ya me entero cómo va roto el rollo. Oye, le han quitado acá una función. Mira. Ay, carambas, creo que se me cerró el chat. Perdón. Se me cerró el chat y me quedé sin chat. Ya, ahí sí ya los leo. Ok. No está. Lo que antes tenía el panel antiguo, que era las apps clásicas. No está la función. No está esa función, no la encuentro. No la veo.
Antes aquí había otras funciones que ya no las veo. No están. No me aparecen. Dice, se puede instalar la ISO en un pendrive. Esta es en español, muchachito. Esta es en español. Estás viéndola, es en español. Dice, ¿dónde puedo descargar en una laptop vieja? ¿Cómo puedo descargar mi laptop nueva? No. Las apps de Android en Windows 11 se instala a través de la tienda de Amazon Nu. De Amazon Nu. Y aún no está disponible. Muchas gracias. Me sentí todo un novato. Pero bueno, ya vimos. Ya probamos. Vamos a cerrar esto. Vamos a apagar la máquina virtual. Ya la voy a probar después y vamos a tomarnos más tiempo. ¿Hecho? Vamos a hacer algo con Windows. Como se ha descargado, ustedes están descargando la ISO de Windows 11 en la versión Home, que es lo que se les acaba de entregar. Y obviamente yo tengo mucha pereza de ponerme a editar. Pues les voy a enseñar cómo pueden hacerlo para que ustedes lo hagan propiamente. De hecho, como ven, una vez que descargan la ISO, la montan. Una vez que la montan, copian el contenido, se lo copian. Abren otra carpeta. En este caso yo lo voy a hacer acá. Vamos a irnos a una carpeta. Voy a crear una carpeta que se llame 11 para identificarlo. Vamos a pegar ahí el contenido. Pegamos todo el contenido. Sí funciona sysprep. Sí funciona sysprep. Mi descarga va en el 71%. ¡Súper chévere, Rojo! Muchas gracias por tus videos. Aún me acuerdo de mi primer video. ¿Cómo instalar ISOs en Rufus? Chévere, amigo. Tau Fox. Cristian Ochoa. Se supone que se ejecuta desde la tienda, pero instalas la Amazon Market. Ya la voy a chequear. Ya voy a estudiarme un poco más de ese tema, ¿ya? Porque para mí sí es nuevo esa situación en Windows 11. Ya voy a ver cómo es el asunto y procedemos a hacer tutorial. Ok, una vez que se copian el contenido de la ISO en una carpeta, vamos a ejecutar nuestro super programa de toda la vida llamado DISM. Al DISM de toda la vida. Vamos a archivo, vamos a montar. Sí, vamos a montar archivo, montar una imagen. Y vamos a elegir la ruta donde está nuestro Windows 11. Vamos a irnos acá, buscar. Pegamos, abrir. Luego vamos acá y vamos a elegir el install.wim. Le damos a abrir. Y nos vamos a buscar una carpeta temporal que previamente tienes que tener creada. En este caso, Gtemp. Ya la tengo creada acá. Y aquí es donde se va a descompilar el sistema o a montar. La única versión que está es Windows 11, como pueden ver. Así que vamos a darle en aceptar. Esto es más que nada para los modificadores que les encanta personalizar Windows y que ya andan locos por darle a la versión de profesional. Vamos a jugar con Windows 11. Vamos a jugar con Windows 11 ya que quieren jugar con Windows 11. ¿Tecno puede subirlo a Mega? No. Por el momento no la van a denunciar. La ISO en Mediafire está libre. Es una versión Insider que ya está prácticamente pública, así que no va a haber ningún problema. ¿Por qué los técnicos no hacen preguntas buenas? Todas boludeces. Atentamente, Bericam 2306. Claro, eso fue dicho con cariño lo que les comentan ahí, ¿no? Eso fue con cariño. Una consulta, amigos. Si actualizo de Windows 10 a 11 Insider Preview, ¿pierdo la licencia? No, mientras migres obviamente a la misma versión. Si tienes Home, 10 Home, tendrás que migrar a 10 a 11 Home. No pierdes tu licencia. Y es más, Microsoft ha predispuesto que todos los que tengan Windows original o activado legalmente de alguna manera podrán tranquilamente... vamos a bloquearle a los spammers. Que son... Es molesto. Que ya me olvidé lo que les iba a decir. Ya, que los que tengan licencias originales o Windows activado permanentemente en este caso, puedan tranquilamente migrar hacia Windows 11 con licencia legal o original o activado legalmente y demás. O sea, su licencia va a migrar sin ningún problema. Ok, una vez que hemos montado Windows 11 en nuestro DISM, no vamos a hacer nada. Solo se montó y dejamos todo esto tal cual. No tocamos nada más. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Vamos a abrir el CMD, CMD en modo administrador. Modo administrador. Se abre ahí. Y ahora vamos a darle clic a un comando que he dejado abajo en la descripción de este video. Ahí he puesto unos comandos. Vamos a escribir el primer comando. Y va a darnos esta referencia. ¡Oh! Windows 11 Profesional. Windows 11 Cloud Edition. Windows 11 Professional Education. Windows 11 Professional Workstation Education. Professional Country Specific. Professional Single Language. Server. Internet of Things y Enterprise. ¡Wow, chicuelos! Miren, podemos migrar a todas esas versiones de Windows sin ningún problema. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, una vez que aplicaron el primer comando que ven abajo en la descripción de este video, ojo, ahí dice gtemp en la descripción, en el link, van a ver que dice gtemp, que es la ruta donde se ha montado, donde está montado el sistema, ¿no? Entonces, ok, ahí me muestra a qué ediciones podemos migrar nuestro Windows 11 Home. Yo no pierdo tiempo haciendo estas ñañaras porque a la final para mí es un desperdicio de tiempo ponerme a jugar con Windows 11, crear muchas tonterías con Windows 11 modificados en una versión Insider. Esto se lo voy a dejar ya para los que quieren experimentar, probar, analizar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo voy a esperarme a la versión final y ahí me pongo a migrar los SKUs de cada sistema. Ok, y ahora, genio, ¿y cómo es que migramos a, por ejemplo, elijan a qué versión migramos? ¿A qué versión de ISO migramos? Elijan, ¿cuál de ellas elegimos? Es la 1, esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 u 11. Del 1 al 11, elijan una versión. Escriban un número, del 1 al 11. El número mayor repetido, le echamos. O la edición que más elijan, esa la echamos. Vamos, ¿a qué edición probamos? Y si quieren, la instalamos para ver cómo funciona. Veamos, la mayoría por lo común. Profesional. O el 11, Server, esa es la Enterprise. El 11 es el Enterprise, el 2 es el Profesional. 4 es la Professional Education. Ok, la mayoría está por el Profesional y por la Enterprise. Vamos a ver cómo está. La mayoría está por la Profesional y por la Enterprise. Veamos cuál es la más votada. Pocket Edition. El Cloud Edition. ¿Cuál migramos? ¿Cuál quieren aprender a migrar? Se tiraron por la 11. Dale, vamos a migrar al Enterprise. Listo. Cerrado el concurso. Para migrar al Enterprise, vamos a tener que crear un código. Por ejemplo, ustedes en la descripción del video van a ver un código adicional que está de esta forma. Dice dism espacio barra image dos puntos g dos puntos. Yo soy medio lento para leer, así que disculparán. Así, espacio. Ay, no, perdón. Esto es temp, que es la carpeta donde se descomprimió. Espacio. Y dice set-edition. Dos puntos. Ustedes ven que hay esta línea. Entonces, en ese espacio adicional, escriben Enterprise. O escriben el nombre exacto tal y cual se ve en cada una de las referencias. ¿De acuerdo? Tienen que copiarlo exactamente tal y cual se ven las referencias. Entonces, en este caso, todos ustedes han pedido la Enterprise, que es la mayoría. Todo por moda, ¿no? Entonces, ok, vamos a darle a la Enterprise y Enter. Ahora está empezando a migrar o a levantar el SKU de la versión Home de la ISO hacia la versión Enterprise y está levantando las actualizaciones respectivas que nos van a permitir migrar hacia esa edición.
Por lo general debería funcionar, no debería tener ningún problema. Si nos da un error, posiblemente sea por que todavía está en Insider o le falta algo, pero bueno, esperemos que se cumpla el proceso. Windows 11. Es solamente para todas las máquinas que soporten arquitectura de 64 bits. Actualmente, como requisitos están que tengas 4 GB de memoria RAM mínimo. Por fin dijeron 4 GB de memoria RAM mínimo. Porque es un estrés instalar en máquinas con 2 GB en RAM, aunque no se lo crean. También el TPM, que es obligatorio hasta el momento. Aparentemente es obligatorio. Y tener Security Boot, que todo mundo lo tiene actualmente. Entonces, habría que esperar a ver cómo se confirma el requisito finalmente. Si es o no obligatorio el TPM. O si es que va a ser reemplazado por alguna otra opción. O aplicaciones como Rufus si van a ayudar o apoyar a saltar ese requisito del TPM. Hola, profe. Hoy formateé mi PC gracias a la comunidad de técnicos, grupos de Telegram. Logré concretar mi objetivo. Un agradecimiento público a todos. A Faith Magot. Un fuerte abrazo, amigo. Y sí, yo les envié el link primerito a todos los chats en redes sociales. De los grupos de técnicos, los que están en Telegram, pues tienen acceso siempre a las primicias de todo. Si no estás en Telegram, no estás en nada. Y aquellos que quieren ingresar al grupo de Telegram, pues jodidos, porque no me acuerdo cómo era el link. Manage Group, creo que era por acá. Ya, aquí está. Entonces no están jodidos, ahora sí pueden acceder. Los que quieren ingresar a la comunidad de técnicos informáticos en el mundo, siempre y cuando sean técnicos, sin importar si son empíricos o titulados, amateur o profesionales, todos los técnicos pueden acceder. Técnicos en el mundo, around the world, como dice nuestro amigo Mario. Ahí está en spam el link de técnicos en el mundo en Telegram para que puedan unirse. Miren, ya está ahora la migración hecha. Pero dice Windows 11 Home. Tranquilos, no se cabren. Simple, vamos a archivo y damos clic en recargar. Se recarga y ahí está, mira. Ya me muestra la versión Enterprise. Y ahora, ¿cómo sacamos? Hay dos formas. Puedo hacer que esta Enterprise se una con la Home que había de base. Pero se van a confundir. La otra opción es sacar esta 11 directamente como hizo por separado. ¿Cómo la hacemos por separado? Clic sobre esto, clic derecho. Archivo, guardar imagen como, y elegimos dónde queremos la versión Enterprise. Buscar, vamos a darle por acá. Le voy a poner aquí hasta mientras, ya. Install-11-ENT. Así le voy a guardar hasta mientras. Y aceptar. Ahora se está guardando Windows 11 Enterprise en x64. No va a haber 32 bits. Lo siento mucho. Gracias, Luis, dice Juan Hualpa. Los grupos son estupendos, dice Willy Robert Espinosa. Natalia Hernández, Windows 10 Home. Este es Windows 11. Nos apoyamos entre todos, dice Willy Roberto. Sí, el grupo de Telegram tienen dos condiciones que son respeto a toda la comunidad y no menospreciar la inteligencia de nadie. ¿De acuerdo? Ah, y la otra es prohibido decir busquen Google. Dice, si un insider crea una imagen de su sistema, creación de medios, ¿puede instalar en otra? Sí, puedes hacerlo. ¿Puede instalarlo en Dual Boot con UEFI? Sí, con Windows 10 sí lo puedes hacer. Jaime, acabo de leer en Insider de Windows que el Windows 10 puede seguir usándose. Lo que no entendí es que para Home se necesita internet y cuenta de Microsoft. Simplemente, verás, algo que yo hice en la instalación de Windows 11 y es más, si ves mi canal en el video último que subí hace dos horas. Mientras se guarda la imagen, ustedes aquí tienen que estar pendientes, ¿no? Porque dice guardando. Cuando termine, te va a decir listo. Vamos a abrir acá esta ventanita por acá.
para ver lo de Dism y ver lo que estamos haciendo acá. Ok, en mi canal yo había subido un video anterior que es de 23 minutos y aquí muestro cómo se instala o se estaba instalándome. Vamos a ver por acá. Esta es la versión home. Y aquí se ve la versión home, cómo se iba instalando. Hasta el nombre del usuario. Creo que era por acá. Nombre para la PC. Creo que era por acá. Un poquito más. ¡Déjenme ver! Ahí está, mira. Mira. Aquí estaba la máquina virtual conectada a internet. Y cuando yo le di en opciones de inicio, no me dio ninguna otra opción. No había opciones de cuenta offline ni nada por el estilo. Mira, ahí está. No me da la opción de cuenta offline, lamentablemente. Así que lo que hice solamente en esa parte es desenchufé el cable de red. Más bien dicho, en la máquina virtual la forma es desactivar el puerto de red, pero virtualmente, ¿no? Lo desactivé y simplemente le di clic a la flechita atrás nuevamente y ahí volvió, me dio la opción offline. Verán. Ahí creo que estaba desconectando, yendo a desconectar el... Un momento. Ahí está, mira. Ahí me salió ya la cuenta offline. ¿Sí vieron? ¿Por qué razón? Ya, ahí está. Mira, lo que hice fue es... ahí todavía me daba la cuenta en línea, pero ahí desconecté el cable de red y volví atrás y ya pude poner un nombre offline, un nombre sin cuenta Microsoft. Y le puse siguiente. Y luego le cambié el nombre. Bueno, ahí le cambié el nombre. Me tocó cambiar el nombre porque había puesto Tío Tecno como nombre de equipo. Ahí está, Tecno PC Ecuador. Y le puse siguiente y contraseña. Solamente en esa parte desconecté el internet. Y ahí la volví. Después de pasar eso, ya le volví a conectar. Ahí ya le volví a conectar el cable de red. Y continué con las configuraciones habituales y todo lo demás. No pasa nada. Es algo muy, muy sencillito. Súper sencillito. Para actualizar, pongo el canal de desarrollo en la historia de preview. Sí, yo lo hice de esa forma. Mira, me fui acá, me fui para acá, me fui acá, me fui a Program Insider. Y aquí en Program Insider, canal de beta recomendado. Y te toca darle clic acá. Y luego clic acá para esperar que te llegue la actualización Insider de Windows 11. Va a tomar un poco de tiempo. No es que va a llegarte inmediatamente apenas le diste clic ahí. Hay que esperar. Mira, a mí no me llega todavía en mi Windows Host. No me llega. Me toca esperar hasta que se despliegue para mi sector. No hablo de mi cuadra, sino hablo de mi país o de mi región. La versión Insider. Se despliega por regiones. Hay que tener paciencia. Mira, ahí está guardando la imagen de Windows 11. Paciencia, chicos. Enterprise. Dice Popstar en la vía de opciones avanzadas. Ah, bueno, están conversando entre ustedes. Luis, lo de... ¿Qué dice? Lo que he visto en Windows 11 es casi perfecto. Me faltan pestañas en el navegador. Y ya sería redondo. Sí, ¿no? También opino lo mismo. Creo que faltaban las pestañitas en el explorador. Pero creo que eso va a venir poco a poco con las nuevas actualizaciones que Microsoft va a venir a entregar. No puedo instalar... Habilitar el Security Boot porque eso me falta para instalar Windows 11. Es una placa BioStar. Si tienes el Security Boot, no importa si está desactivado. Tiene que contar tu placa con el Security Boot. Si está desactivado. Yo lo instalé en una máquina con el Security Boot desactivado y me instaló. Hola, he probado la herramienta de Microsoft para ver si es compatible la máquina y resulta que es negativo. Lo que me sorprende porque tengo un Phenom con 12 GB en RAM, pero anda en virtual. Puede haber un error todavía, así que no den por sentado el tema de... ¡Ay, es que la herramienta de Microsoft me dice que no! No demos por sentado todavía, porque pueden haber excepciones con algunos modelos de máquinas. Así que tienen que tener un poquito de paciencia al resultado final. Tengo que descargarlo del canal que desarrollaron. Puedes descargarlo de aquí abajo en la descripción del video, tienes el link. ¿No hay alguna manera de saltar? Haciéndolo con Rufus. Crea la ISO con Rufus. Al momento es esa. Y hay un video donde dice requisitos, en mi canal que dice requisitos para Windows 11, donde enseño dos formas de saltar el TPM. Pero no en todos los casos va a funcionar. Pero son cosas que pueden funcionar y en muchos y pueden probar. En el grupo son muy amables. Yo comparto ahí hasta Disney Plus. Tengan cuidado que es para
cosas de tecnología, no para cosas de entretenimiento. Es para aprender y educarse. Dice, ¿qué fechas podrían descargar en español? Pues está en español y lo tienes abajo en la descripción de este video. ¿Podrías pasar la ISO de Vingwar Tools, por favor? Vingwar lo trae por defecto, así que solo activas Vingwar y ya. Vingwar Tools y ya. Compra la licencia si te pide licencia o actívalo. Natael Álvarez, la herramienta de Bayer Eric me dice que no tengo las 4 GB de RAM, pero sí tengo las 4 GB en RAM. Bueno, como digo, no den por sentado. Son herramientas que nos ayudan, pero que pueden venir con el tiempo. ¿Será compatible con el TPM 1.2? Es muy posible, hay posibilidades. Todavía están en... en veremos. En veremos los resultados finales. Denme un segundo. Y listo. Se puede para los que me preguntan si se puede instalar desde una I, desde la una pendrive de... ¿Han instalado Windows 10? ¿Han instalado Windows 8? ¿Han instalado Windows 7 desde un pendrive? Si lo han hecho, entonces con Windows 11 van a poder hacer la misma vaina, el mismo proceso, las mismas cosas. No hay ninguna novedad. Pasarlo a una USB e instalarlo como siempre. No hay ninguna novedad en eso. ¿Cuándo subes tú ya con la modificación para poder instalar las placas de cuarta generación? Windows 11 no, ese símbolo es más para crear carpetas. ¿Recomiendas instalarla en una computadora principal? Yo creo que la versión Insider ya se podría, pero siempre y cuando conozcas de cómo resolver problemas en caso de que tengas problemas Insider. Buenas noches, acá juega la selección. No estaba atenta al YouTube. Vale, hola Vale, ¿cómo te va? Un fuerte abrazo. Es nuestra dura manager de la comunidad de Telegram, para que vean, es la que más participa y la que más jala orejas de ahí a todos. Una muy buena participante. Te cuento, Vale, que estamos con Windows 11 y estamos haciendo, migrando o haciendo un experimento de escalar Windows 11 Home, que es la ISO oficial entregada abajo en la descripción de este video, y estamos migrando hacia la versión Enterprise, para que vean que se puede escalar. Aquellos que quieran la profesional, la Workstation, etcétera, pueden migrar o escalar como lo estoy enseñando, para que tengan ya sus ISOs personalizadas a su gusto. Ah, en el símbolo más de Windows 11 es para agregar contenido. Es decir, tú le das clic ahí en más y sale crear una carpeta o crear algo más, pero no para crear una nueva pestaña. ¿Cómo se hace con las computadoras que no se deja? Simplemente te va a tocar usar el sistema operativo compatible con tu máquina o cambiar de computadora. Con algunos equipos anteriores va a ser posible... Va a ser posible instalar Windows 11. No en todos, con algunos. ¿Y cómo sé? Probando. Link del canal del Telegram para que jalen las orejas. Arriba está, hecho spam el canal de Telegram para todos. Ahí está el canal de Telegram. Ahí pueden acceder. Pueden acceder y enterarse. Ingresar a los chismes tecnológicos. Y veo que se han unido un montón, ¿ah? Un saludo para los nuevos integrantes de Telegram, que son Gerardo Robles, Shawin Cruz, Jordi, Amilcar, Andrés, Legend Killer, Joseph, Panda de Luz, Corazao 22, Miguel, Gino Fontana, Bancho Martinos, Rayos, Kylo, Franklin, Verónica Ponce, Ignacio, Marco Gamboa, Fercho, César, Diego, Rodrigo, Francisco, Monsuver, Xander Wong, Citian, Jasmani, Javier Enríquez Morales, Dante, Miguel A. Leiva, Julio César, Esteban, Daniel,
Juan de Dios, Rodolfo, Antonio, Raúl, Alejandro, Abraham, Oscar. Oh, hay un montón de nuevos ingresados, ¿eh? Rodrigo, Javier Pérez, Nahuel. Bienvenidos a todos, chicos. Bienvenidos a los nuevos integrantes de la comunidad de Telegram. Ahí estamos esperando que termine y eso puede tomar su tiempo, hay que tener paciencia. A diferencia de si es que hubiera hecho la carga de Windows 11 sobre la ISO como tal, la versión de Windows 10, Windows Home, lo que hace es simplemente empaqueta los archivos principales de migración de Windows 11 y crea un backup de los archivos de carga iniciales de Windows 10, de Windows Home, creando ya la ISO de Windows 11, y eso me hubiera tomado aproximadamente unos 6 minutos. Pero acá, como hemos decidido crear la ISO completa, separada a Windows 11 Enterprise, por separado totalmente, pues toma más tiempo, porque tiene que crear toda la paquetería y dejarla en un install.win para luego poder tener ya una edición, una ISO de esta versión. ¿Cómo busco la comunidad de Telegram? No te preocupes, no te preocupes. Ahí está, Telegram. Ahí vieron cómo migraron, cómo migramos, ¿no es cierto? Vieron cómo migramos y expliqué todo esto. De igual manera, tengo otros videos de cómo... Tengo un video de cómo migrar el SKU. Ahí pueden buscar en mi canal, en el buscador de mi canal, pongan SKU. La S de sapo, la K de koala y la U de unión. ¡Hecho! SKU, pongan en el buscador de mi canal y ahí van a ver todos los videos que nos enseñan a hacer esta migración, este escalamiento. Y ahí van a ver cómo funciona con, o cómo lo van a poder hacer o replicarlo con Windows 11. Esto funciona con 7, 8, 10, 11 y server. Así que es para cualquiera de ellos el mismo proceso. Sí, ahora sí ya es obligatorio GPT en Windows 11. Tener Security Boot, tener ya muchas cosas que solo para 64 bits son applicables. Bienvenidos a nuestros nuevos suscriptores. Por ahí vemos nuevos suscriptores. Nuevos suscriptores, qué fantástico. Hoy nadie ha donado PayPal. Eso me pone triste. Nadie me invita un cafecito. Qué mal, nadie me quiere invitar un cafecito. Saludos para Valentín. Saludos para Windows 11. Saludos para Wally. Saludos para Ángel, Memphis. Vale, Vale PSS, Hanks. Saludos para un nombre raro. Ahí está un nombre chino, mandarín, japonés, no sé qué rayo será, pero saludos. Buenas, séptima gen de Intel, ¿soportará Windows 11? Posiblemente sí. Está a partir desde octava generación que de ley va a soportar, pero estamos todavía pendientes desde los de séptima generación para atrás. Algunos han podido instalarlo en equipos de bajas prestaciones, así que pueden haber ahí sorpresas al final, con la versión final. Miren, ya va a la mitad de guardando. Ya está guardando a la mitad. Ustedes piden demasiado, ¿no? ISOs modificadas, ISOs modificadas. Acaba de salir hoy, señores, aguántense. Recién acaba de salir el pan del horno. Dejen comer y después les decimos qué tal estuvo. Ah, mira, Augusto Emanuel dice, yo nunca entendí algo. ¿Cómo es eso que se filtró la ISO de Windows 11? ¿Microsoft lo hace a propósito o se la robaron? Siempre hay alguien que se la filtra. Pero ya la versión beta siempre alguien se la filtra. Pero la versión Insider ya tiene una filtración mucho más pública. Que incluso el mismo Microsoft ya le entrega a través de las actualizaciones de Windows mediante el programa de Insider. Pero la versión beta, si alguien más se la filtró a alguien que recibió una demanda incluso por parte de Microsoft. Y ese alguien tuvo que pagar las consecuencias de dicha filtración. Pero ya fue muy tarde porque ya se filtró y se filtró y se filtró. Y Microsoft puso una demanda con Google también a Google para que Google no entregue resultados de Windows 11. Pero al final, pues... el ISO se entregó, se filtró, todo el mundo la copiamos, todo el mundo la entregamos y ya, ahí estuvo. Ahora esta ya es la versión preoficial, por decirlo de alguna manera, la versión Insider, que está ya cerca de la versión final. Esta no es la versión beta, esta es la versión Insider, la catalogada como 11 propiamente.
La versión beta es la que todo el mundo está hablando, la versión DEV. Así es, la versión primera. Saludos desde Venezuela. Y gracias, Augusto, por esa donación. Por acá me dicen, yo viví la salida de Windows Vista 7, 8, 10. Y es cosa de paciencia, sí es verdad. Así es, mi estimado Gerardo. Gabriel Gutiérrez, no era un enlace para descarga de la ISO desde la página de Windows Insider. Tienes que ser Insider para descargar cosas de Insider. Dentro del programa de Insiders. No hablo de aquí, que me voy acá y que me voy acá y que me voy acá y que descargo de aquí del Insider. No. Yo hablo dentro de las páginas, foros de los Insider, dentro de Microsoft. Desde ahí se obtienen las ISOs. Esta es la casi última. Así es, no es beta, esta ya es la Insider, la pre-final, casi. Posiblemente de este Insider siempre suelen haber una o dos, así que hay que estar pendientes ya a la versión final que sale a mediados de septiembre. Saludos desde México, Cero Omid. Animex, ¿qué dice Anime Nexuis? Todavía estamos al pendiente sobre el TPM, pilas. Ya mismo acaba, miren, ya mismo acaba. Ya mismo acaba, ya acabó. Listo. Una vez que terminó, lo que vamos a hacer es darle archivo. Vamos a desmontar imagen o presionar la tecla suprimir, que da igual. Y se desmonta la imagen Enterprise. ¿Por qué? Porque ya la montamos, la creamos, creamos, creamos la imagen por acá. Creo que aquí está. Once Enterprise, que fue el install.wim que acabamos de migrar desde la versión home de la versión Windows 10, 11 Home. Migramos hacia la versión Windows 11 Enterprise. Para aquellos que se lo perdieron, pues se repite en el video. Y en el canal tengo videos de cómo hacer esta migración del SKU para que se empapen un poco más despacito. Está chulo el fondo del escritorio. ¿Qué tienes, Luis? Ah, yo utilizo el Wallpaper Engine. Lo compré, costó $2 y algo. Y pude ponerlo. Carlos Sánchez, soy Insider, ya lo instalé. Chévere, me alegra. Tutoriales Fernández. Probaré la ISO. Saludos Luis, tengo una consulta. ¿Cómo es posible que el RDP no funcione en Pro Workstation y esté todo activado y es soportado por RDP Wrapper? ¿Sabes qué? Si es que estás dentro de la comunidad de Telegram, consúltalo en Telegram y ahí te vamos a profundizar, ¿ya? Porque tendría que probar, ver cómo está y ver qué se podría aplicar. ¿Hecho? Consúltalo en Telegram directamente. Por algo les compartí la comunidad de Telegram para técnicos. Ahí está la comunidad de técnicos en el mundo, comunidad de Telegram, para que hagan ese tipo de preguntas. Ok. Ya se expulsó. Perfecto. Ya se expulsó el install.win que hemos creado. Ahora, este install.win lo vamos a meter dentro de nuestra carpeta 11 que veamos. ¿Se acuerdan que esto copiamos al principio, no es cierto? Ok. Vamos a pegarlo acá. Como tenemos la ISO de Windows 11, dentro de Sources vamos a borrar el install.wim original. Tenemos la ISO, así que da igual si la borramos de acá. Borramos esta que era la versión Home. Y vamos a dejar la Enterprise. Vamos a meter el Enterprise dentro de Sources. Y como yo le había puesto un nombre, whatever, hasta mientras, ahora sí lo vamos a poner como install propiamente. Ahí quedó. Ahora vamos a hacer una ISO de esto. Una ISO. Con esto mismo vamos a herramientas. Vamos a crear una ISO. Vamos acá, buscar, seleccionar carpeta, buscar donde queremos. Vamos a hacerlo aquí mismo. Le vamos a poner como 11OS Enterprise. Solamente para identificar. Y aquí le vamos a poner Enterprise. Enterprise. Ok, creando la ISO. Así es como hago las cosas. De rápido. Ya hemos hablado del TPM bastante. Dice, ¿se podría crear una TU con todos los sistemas? Sí, se puede hacer. ¿Ya vieron cómo se migra? Mira mi canal, Joaquín, en el buscador de mi canal pon SKU. Y ahí vas a ver cómo se hace esto para tener todas las versiones en una sola ISO. Ok, ya tengo la ISO. Vamos a abrir nuestra máquina virtual. Y con esta prueba acabamos este directo. ¡Hecho, chicos!
Vamos a probar el ISO que acabamos de migrar. Aquí está, la que hicimos. Todo lo hago en vivo para que no digan que me estoy inventando el agua tibia, que les estoy mintiendo, que estoy escondiéndome, que esto, que el otro. Ahí está, todo en vivo. ¿Qué dice por acá? Se puede decir que Windows 11 es para laptops tipo tablets con security boot y menú de inicio. Tiene muchísimo para una tablet. Tiene una compatibilidad brutal con tabletas. Y es más, creo que se la voy a instalar a la tableta de mi hija, que es una Acer Iconia. Es una tableta. Voy a probarlo ahí, que tiene Windows 10. Voy a poner ahí esta versión para ver qué onda. Y luego les comento cómo me fue. Vamos a eliminar todas las particiones. Instalando. ¿Me puedes repetir con qué programa creaste la imagen? No alcanzo a leer el nombre. Dism. Dism más más. Mira el... Hola Betty Becerra. Dice, ¿qué equipo puedo comprar para instalar Windows 11? Te recomiendo comprar un equipo que sea a partir de décima o onceava generación. Luis, por favor, fíjate en el WinBear. Tengo una duda ahí. Quiero saber qué versión de Windows... ISO puro, imagino que debe ser 1 y no .55. Envíame todos modos de esa info, te escribí al privado. Ya, Daniel Rodríguez, no te preocupes. Ahorita checamos eso, ya. Le damos a WinBear para ver qué onda con el Windows 11 Enterprise que estamos instalando ahorita. Dicen por acá, correcto, se debe esperar a la versión oficial para ver si quitan algunos requisitos innecesarios, ya que Microsoft se mantiene con esos requisitos y muchas máquinas se van a quedar en el olvido. Claro, estos... Y recuerden que yo les había comentado que una tecnología se diseña o se crea para mejorar la tecnología y su uso, no para volver a la antigüedad, ¿no es cierto? Entonces, si se diseña un sistema operativo que tiene novedades increíbles, no van a estar diseñados para máquinas viejas que no cuentan con dichas tecnologías. Entonces, la intención es que vayamos migrando poco a poco o escalando a esas nuevas tecnologías. Pero claro, eso no es obligatorio. Si no quieres, simplemente utilizan una versión anterior de Windows y listo. Ahorita no te puedo enseñar cómo hacer eso que pides, tutorial Fernández, porque toma mucho tiempo. Y ya estamos por terminar el directo, pero lo podemos planificar para otro video. Mi tablet de la CEP en México Caimana corre Windows 11, tiene Security Boot y está más fluida, que es raro. Windows 10 era más lento. No, Windows 11 está mucho mejor, realmente. Está mucho mejor diseñado en el tema de consumo de recursos y aprovecha mejor los equipos. Sumo Computación, hola amigo, ¿cómo estás? Llegaste tarde, pero no te preocupes que el video va a quedar grabado para que te repitas el video. Te he dejado abajo en la descripción del video un link de descarga de Windows 11 en español, la versión Insider, ya la que va a estar, ya la que está cerca de la final. Y puedes descargarla, probarla y luego nos comentas en tu canal también. A ver qué onda, le haces una review en tu canal. ¿Qué opina Sumo Computación? ¿Sí o qué? ¿Qué opinan, chicos, ustedes, nuestros seguidores? Que nuestro amigo Sumo Computación haga un review de Windows 11 y lo suba a su canal también, para ver qué onda. Ahí está Sumo Computación, suscríbanse a su canal, por favor. Un muy buen canal. Dice por acá, Windows 11, ¿será que realmente depuró su código? Posiblemente. Tendríamos que ver qué onda. La versión Insider tiene virus. Ok, habría que ver a la versión final para ver si realmente ya quedó depurado completamente. hay que ver el cómo va la versión final. Épico, dice nuestro amigo Tecnogamer. Dice, vale PCS, sí, más o menos, si te quedas con la versión anterior, pierdes actualizaciones de seguridad y ventajas de ser un sistema atendido. Claro, ese es el único problema que se pierde con seguir usando sistemas anteriores, mi querida Vale, pero
no nos quedaría más, no nos quedaría de otra que mantener aquellos equipos funcionales con los sistemas operativos con los que son compatibles. Pero esperemos, yo sigo rogando que Microsoft nos dé chance a todos de poder usar Windows 11 en la mayoría de los equipos posibles, porque de todas formas, para nosotros los técnicos, esto sería también perder negocio de instalar Windows 11 en muchos equipos. Los usuarios como tales que les encanta la vaina por moda no van a querer quedarse sin Windows 11. Entonces, esperemos que Microsoft se arrepienta de sus pecados y deje de incitarnos a esos pecados tan grandes de tener el TPM como obligatorio y el Security Boot, ¿no? Microsoft, arrepiéntete de tus pecados. Dice, me gusta el menú de inicio de Windows 11, pero es mejor el de Windows 7. Me traicionó a mí y a muchos también. Sí, me gusta mucho el menú de inicio de Windows 7. No se los voy a negar. Comparto el mismo criterio. Pero veamos qué pasa, cómo nos va con el nuevo Windows 11 a la final, ¿no? Creo que parte es costumbre también. Es costumbre. Tendríamos que acostumbrarnos a utilizar un nuevo sistema en su totalidad, nuevo por todos lados. Dice, saludos desde Paraguay, Nova Corps. Servicios informáticos. Intenté instalar Windows 11 en una Toshiba Satellite A665 y 5 con 4 en RAM y SSD y no se pudo. Me salió un mensaje. No se puede con los requisitos mínimos. No cumple con los requisitos mínimos. Mira, hay dos formas de instalarlo. Podrías intentarlo de otra forma. ¿Qué tal si en lugar de instalarlo en esa máquina, lo precargas en un medio externo? Es decir, sacas el disco duro de esa computadora, ¿no es cierto? Lo pones en tu computadora como un disco externo y utilizas el programa Win2HD. Y a ese programa le dices, ¿sabes qué, loco? Cógeme este Windows 11 y móntalo en ese disco externo. Lo montas y luego coges y lo pones en ese disco en tu máquina ya con el Windows precargado de esa manera y mira a ver si te arranca. Podría ser una manera. Probar nada más ahí. Dicen los rumores que Windows 11 se actualizará una vez al año. Ojalá, porque es un estrés. Esto de cada 6 meses. ¿Cuándo sale la oficial? En septiembre, mediados de septiembre. Ahí está ya terminando. Veamos qué onda. Muy buen contenido, gracias por traer la ISO rapidísimo. Espero que Microsoft se arrepienta de sus pecados y permita instalar Windows 11 en mi Acer Aspire con un procesador i3 de segunda generación. Sí, ojalá. Que todo mundo tenga esa oportunidad. ¿Cómo cambiar de 32 a 64 en Windows 10? No existe esa posibilidad, mi amiga. Es imposible hacer eso. Todos queremos, muchos usuarios tienen Windows instalado en sus máquinas con 32 bits y quieren no perder nada y migrar a 64 bits. Es imposible, porque son dos arquitecturas completamente distintas. No puedes hacerlo, aunque sean el mismo Windows. Su arquitectura lo impide. Lo que tienes que hacer en este caso es respaldar tu información y reinstalar Windows o instalar Windows de 64 bits. Directamente. Mira, ya se instaló Windows 11 Enterprise. ¿Será que es Windows 11 Enterprise después de toda la migración que hicimos? Vamos a ver. Vamos a darle Ecuador. Sí. Ecuador siempre primero. Latinoamérica, sí. Dice, no. Vamos a saltar esto. Comprobando las updates. José Miranda, yo uso la Windows 11 filtrada y me va de maravilla. Súper. Buenas noches, ¿qué tan seguro es Windows 11 beta? Las betas tienen errores, muchísimos. Los Insider no tienen tantos errores, es más, es la ISO casi depurada, previa a la final. Va a ser obligación... ¿Qué dice? Ya se me fue. ¿Que Windows 11 tenga webcam integrada? No. Mira, ahí está, asignémosle un nombre al PC. Ahora nos da la opción de ponerle un nombre al PC primero y luego un nombre al usuario. En este caso, al computador le podemos poner, qué sé yo, Bingwar. Voy a ponerle Bingwar. Este es el nombre del PC, no del usuario. Bingwar. Bingwar se va a llamar mi PC. Si yo ingreso a la red y quiero ver el computador al cual estoy instalando Windows 11, en este caso, ese computador va a aparecer en la red como Bingwar. ¿De acuerdo? Ese es el nombre del PC, del computador. Bingwar.
yo le puse eso. Puedes ponerle la marca de tu máquina, el nombre que tú quieras, con el cual se identifique dentro de la red. Ahorita ya vamos a poner el nombre del usuario que va a usar el equipo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a ver qué onda. Los que están en el grupo de Telegram siempre van a recibir noticias antes. Vamos a ver, vamos a ver. Termina, termina. Oh, mira, dice, y vamos a establecer la configuración para el trabajo o escuela. Me pide una cuenta Microsoft. Veamos si podemos en opciones de inicio de sesión saltar esto. Saltar. Unirse a un dominio o iniciar con una llave de seguridad. Veamos. Me pide una llave de seguridad. No tenemos una llave de seguridad. Cancelar. ¿Otras formas de iniciar sesión? Vamos a ver. Unirse a un dominio. No podemos unirnos a un dominio. Mira, nos ha dejado saltar como dominio. Escribir un nombre. Ahora sí le vamos a poner Tío Tecno. Siguiente. Siguiente. No tuve que desconectar el cable de red. Tendríamos que probar eso si la versión Home nos permite hacerlo. Aunque la versión Home no tiene acceso a dominios. Pero bueno. Siguiente. 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 Aceptar. Vamos a ver qué tal. Hay que estudiar en la vida, cierto es. Dice, te comento amigo que estoy estudiando un curso de cracking e ingeniería inversa, sí, lo hice porque me encanta todo esto de los programas y lo fascinante es que de esto, mi curso de seguridad informática, ahí vamos full, chévere. Hola Jack García, ¿cómo estás? Hola Arley Sepúlveda, Ángel Machado, DJ Máximo, DJ, ¿cómo es? Álvaro Maldonado, José de Yete, Pericam, Cristian Ruano, Betty Becerra, me quedo con Windows 7. Bueno, puede ser, ya es preferencias, ¿no? Es preferencias, comodidad, gustos y demás. Con el tiempo ya uno va viendo la necesidad también y también los cambios. Con Windows 7 no puedes usar en equipos nuevos, muy nuevos, pero con Windows 11 no puedes usar en equipos muy, muy antiguos. Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Tengo que hacer copia de seguridad antes de instalar Windows 11? Si es que vas a usarlo en tu máquina de uso principal y no tienes dónde guardar tu información, respáldala, tienes que respaldarlo obviamente. Saludos para los nuevos suscriptores del canal. Mira, ahí está Windows. Windows se acaba de instalar. Windows, ¿será la versión Enterprise que instalamos, que migramos? ¿Será? Vamos a curiosear. Vamos a sistema, por aquí era acerca de Windows 11 Enterprise. Ahí está, chicuelos, lo logramos, ya tenemos Windows 11 Enterprise. Eso ha sido todo por hoy, gracias por haberme visto, por haberme acompañado. Este era el resultado que quería mostrarles y ya me voy a tomar el tiempo de hacerles la ISO con todas las versiones de Windows 11 Insider, posiblemente mañana, para ver si la subo el día viernes o el sábado y que todos puedan descargarla desde este video mismo, ¿de acuerdo? Así que todos ustedes ya están notificados. Voy a ver si es que hago la TU completa con todas las ediciones. De todas maneras, ya les enseñé cómo hacerlo para que experimenten y aprendan, ¿sí? Pero ya voy a hacer yo también toda la ISO con todas las ediciones y a ver si la subo el día sábado, ¿de acuerdo? Mientras tanto, chicos, gracias por haberme acompañado. Fue un placer compartir conocimiento con ustedes. Primicias también. Y me ha gustado muchísimo, muchísimo ver tanta gente conectada el día de hoy. Tantos tecnofanáticos, no tecnofanáticos. Fanáticos de Tecno PC. No, Tecnofanáticos es de nuestro amigo Tecnofanáticos. No quiero robarle su publicidad. Nuestros Tecnoamigos. Listo. Eso sería todo. Bueno, chicos, gracias por haberme acompañado. Se los quiere muchísimo.
Yo súper feliz de haber hecho este experimento con ustedes. Espero que les guste el material, que les guste el contenido, que les guste todo lo que voy haciendo día a día para todos ustedes. He estado subiendo más contenido también, un poco más seguido, para que no se queden sin saber de nosotros tanto tiempo. Y algo importantísimo, chicos, estoy creando una lista de reproducción de música en el canal, debido a que muchos usuarios me han dicho: oye, Luis, compártenos la música que tú utilizas en tu canal. Así que debido a ello decidí crear una lista de reproducción con música sin copyright de todo lo que yo utilizo, para que la puedan usar libremente en sus videos. ¿Hecho? En sus videos, en sus directos, en sus... todo, libre, libre. Nadie les va a chantar un copyright por usarlas. Es más, si es que quieren probar, por decir, ustedes formatearon una máquina de un cliente y quieren probarle su computadora, que todo está funcionando, y quieren probarle la navegación en internet, ingresen a mi canal y pongan a reproducir la lista de reproducción de esa manera me apoyan también muchísimo. Dejen que se reproduzca con todo y la publicidad que salga, me apoyan mucho. Y de esa manera el cliente y ustedes ven: ah, sí, sí, puedo ver música, puedo ver videos, puedo ver todo, se cambia rápido de aquí para allá. Háganlo. Incluso si tienen máquinas que están en pruebas, es decir, ya formatearon, ya instalaron, ya repararon electrónicamente y todo lo demás, y la van a poner ahí en el escritorio para que esté reproduciendo videos constantemente, pongan a reproducir esta lista de reproducción de música sin copyright, para que me ayudan a mí muchísimo haciendo eso, y de paso pueden usarla también ustedes libremente en sus videos como a ustedes se les antoje. Y no se olviden también de suscribirse al canal, dejarme comentarios referente a este video, qué opinan, si les ha gustado, si no les ha gustado, etcétera, etcétera, etcétera. Clic en la campanita de notificaciones y hasta un próximo directo. Dice por acá: excelente live, qué bueno es la música. Salúdame, soy desde Lima, Johan Jesús Chero. Buen trabajo, amigo. Amol felicidad. Amol felicidad. Osvaldo Raimondi, descargando la ISO. Servitec Villacorta, excelente Tecno PC. Jorge Causado, Tecno PC, si no tienes TPM2. Bueno, ya hemos hablado de esto anteriormente. Revisen el video nuevamente, que hablamos muchísimo del TPM. Que no fastidien las importaciones en Perú. ¿Qué más dicen por acá? Ya para cerrar. ¡Ay, los vidrios! Dale, un fuerte abrazo a todos, chicos, y hasta la próxima. Ah, antes de irme, cierto, por ahí me pidieron que hiciera esto. WinBear, la versión de Windows. Esta es la versión de Windows que instalamos el día de hoy. Versión 21H2, compilación 22000.51. Esa es la edición que acabamos de instalar ahorita. La ISO que está abajo en la descripción del video es la misma, pero en la versión Home. Así que es toda de ustedes. No me quiero ir, me quiero quedar haciendo un directo de unas 10 horas. Si quieren instalarlo, pueden instalarlo en sus computadoras. Actualmente la versión Insider ya lo pueden hacer. En lo personal está funcionándome bien, pero toca agarrarle maña primero. Yo prefiero que lo instalen en una máquina virtual para que la conozcan bien y luego ver si es que realmente funciona o no funciona esta situación. ¿De acuerdo? En mi canal tengo videos de requisitos de Windows 11, dos trucos de cómo instalar Windows 11 sin el TPM. También he sugerido el tema de Rufus y otras cosas, y eso sería todo. Un fuerte abrazo, chicos. Ahora sí, les dejo con el video de Windows 11 para que se enamoren más, se empapen más y a descargar la ISO. ¡A descargar la ISO, chicos!